Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Con ustedes, una mujer espectacular, María Camila Salazar. Nos encanta conocer lugares distintos, conocer comida nueva, probar cosas diferentes. Y más en nuestra ciudad, vamos a conocer Mamacita, un restaurante de música tradicional. Hola, mi nombre es Alejandro Montoya, parrillero de Mamacita Medallo. Somos un restaurante que estamos ubicados en el barrio Manila, cerca al Parque del Poblado. Como ven, es un espacio muy parchado en el cual podemos pasar tiempo con nuestra familia, nuestros amigos. En estos momentos tenemos como especialidad el morrillo a la brasa, el cual está acompañado de papas chorreadas. Tenemos la picada paisa, la cual es con papa criolla, chicharrón, morcilla y chorizos. Y aparte de eso tenemos la arepa de chocolo, la cual, aparte de ser muy quesuda, tiene su quesito. Todo es artesanal. Vimos una necesidad de mostrar la comida colombiana, nuestra patria, nuestras montañas, en comida de alta calidad, 100% artesanal. Yo pienso que la comida lo es todo. Me encanta la parrilla, me encanta el calor. El calor que podemos transmitir también los países acá a los comensales. No, pues qué delicia. Y hoy tenemos a Robbie Rose, que es japonés, y vamos a preguntarle un poco de lo que se trata. ¿Por qué Robbie Rose está en Colombia? Robbie Rose, why are you in Colombia? Yo vine a Colombia. Inicialmente, por vacaciones, para hacer algo diferente en el entretenimiento. Fui para Guatapé y fue algo muy espectacular. Cuando llegué a Medellín, toda la cultura, algo muy terapéutico de la ciudad. Y encuentro algo que no necesariamente necesita Medellín, pero que necesita él para impulsar a la ciudad. Como para unir las dos culturas americanas con la cultura paisa. Y decidí quedarme acá desde entonces. ¿Qué es el Robbie Rose Festival? The Rob Rose Festival. El Festival Rob Rose. I'm Rob Rose. It's my name. It's Yo my soy Rob Rose, es mi nombre. Clothing. I have been tengo in the una línea industry de ropa. For over 30 years. And you know, I also have the Hugh Hefner element to my brand. Tengo el elemento Hugh Hefner like to live their life through en Rob su, Rose. Su experiencia so the Rose de Festival vida. Is a el connection Rob between Rose. The father, which is hip hop, and the baby, which is reggaeton. Es unir el padre hip hop y el bebé de reggaetón. Wow. Para unir las dos culturas, desde un punto de vista bilingüe, donde Pete Pitico, es para traer a Culio. Which it came out in 1995. Okay. And during this era in 1995, you know, Medellin was going through a lot of different things. So to call it Gangsta's Paradise is actually like, when you think about it, the theme song of Medellin, of, in a sense, Colombia. So it made sense to bring Coolio as one of the biggest artists that we brought first, and then it just expanded from just Coolio as a concert to an overall okay. event. Social media. What's your my social, social media? Media is at Rob Rose. Mis redes sociales, at Rob Rose, oficial Rob Rose. The social media for Rose Festival is at Rose Festival MDE. Thank you very much. Okay. Bueno, a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Sigan pendientes de toda la programación de Telemedellín aquí TV y recuerden que la moda pasa y el estilo permanece.